Hola viajeros del tiempo, hoy tenemos para ustedes la novena parte de Imágenes históricas que nunca habías visto. En este video haremos un viaje al pasado para explorar algunas de las imágenes más impactantes de nuestra historia. Si quieres descubrir cómo se veían los secadores de pelo en 1930 o quizás quieres ver cómo se veía la puerta en donde se encuentran los restos del faraón Tutankamón, te invito a que no te pierdas este video en el que te llevaré a ver momentos únicos e irrepetibles de nuestra historia. Empecemos. Policías arrestando a un grupo de mujeres por no usar trajes de baños que cubrieran sus piernas. Esta imagen fue tomada en 1922. Un dispositivo para fumar en pareja. Esta imagen se tomó en 1955. Ganadoras de un concurso de belleza en Washington en 1922. Un soldado estadounidense intentando dialogar con dos niños soldados japoneses capturados en el año 1945. Una joven madre enseñando a sus hijos los números y las letras en casa. Esta foto se tomó en 1939. Un hombre pidiendo perdón a su esposa durante un juicio para hacer el divorcio en Estados Unidos en 1948. Una joven mostrando a un juez que su ropa interior cubría sus partes íntimas, luego de ser detenida por la policía en Estados Unidos. Un joven vistiendo un traje de alien para la obra de Thriller en 1978. Un hombre dando primeros auxilios a su compañero luego de que éste había tocado un cable de alta tensión. Esta fotografía fue tomada en 1967. Grupo de jóvenes haciendo fila para ver la película de Star Wars en el año 1977. Joven lechero realizando su ruta de entrega por la mañana, luego de un ataque aéreo en Reino Unido en el año 1940. Esta foto tomada en 1947 muestra cómo eran las máscaras utilizadas en esa época para aliviar el cuerpo después de haber tomado mucho alcohol. En 1931 se vendían estos protectores para evitar que les cayera agua a los cigarrillos. Así eran los chalecos salvavidas en Alemania en el año 1925. Estos chalecos se hacían con llantas de bicicletas. El monociclo y su inventor en el año 1931. Este hombre inventó una bicicleta que podía andar sobre el agua. Esta foto se tomó en Francia en 1932. Imagen de los restos de un astronauta que cayó desde el espacio en el año 1967. Así se veía la puerta de la tumba donde se encontraban los restos del faraón de Tutankamón en 1922. Para esta fecha, este monumento llevaba más de 3.000 años intacto. Así eran las escopetas en el año 1920. Así se vestían las mujeres en Afganistán en el año 1970. Joven equilibrista caminando sobre unas botellas de vidrio en el año 1958. Aquí se puede ver la diferencia en la vestimenta entre los niños ricos y los niños pobres en el Reino Unido en el año 1937. La señorita Nueva Zelanda cae inconsciente durante la celebración del Miss Universo del año 1954. Así se afeitaba la barba en el año 1940. La increíble reacción de una niña al ver un pingüino por primera vez en su vida. Imagen de la Estatua de la Libertad en construcción en la ciudad de París en 1944. Esta icónica fotografía se tomó en Estados Unidos en 1966, después de una fuerte nevada. En 1944 se tomó esta foto durante la Segunda Guerra Mundial de un soldado alimentando a una cabra. Imagen de Salvador Dalí dando un paseo por las calles a su oso hormiguero en 1969. Osama Bin Laden, durante un paseo con su familia en el año 1970. Jóvenes escuchando música en una tienda en Londres en 1955.
una chica usando un sauna portátil en el año 1962. Durante la Guerra de Corea, se tomó esta increíble fotografía de un soldado estadounidense dando de comer a un pequeño gato. Esta imagen fue tomada en el año 1952. Imagen de La Roca junto a su padre en el año 1981. Así eran los secadores de pelo en el año 1930. Grupo de jóvenes trabajando como mensajeros en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en 1911. Así eran los cines para personas de color en Estados Unidos en el año 1930. En 1964 se tomó esta insólita fotografía. El contexto es que los padres de niños blancos se negaron a enviar a sus hijos a la escuela al ver que la misma autorizó la entrada a niños de color. Aquí llegamos al final de este video. En este espacio me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas imágenes te sorprendió más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal para ver más contenido. Nos vemos en la próxima.